es una iniciativa que lo planificamos junto con el gobernador el 15 de enero de este año. Por aquel entonces el gobernador planteaba cuál era la infraestructura edilicia, sobre todo deportiva, que necesitaba la ciudad. Y ahí juntos planteamos 5 gimnasios. De los 5 gimnasios, 4 están en escuelas públicas y uno es el de la escuela Juan Ramón Jiménez, la 201 del barrio Lera, al cual hacemos el llamado a licitación mañana. Y bueno, esperamos estar iniciando las obras cuando finalice el ciclo escolar en este verano. Importantísimo, sobre todo, bueno, el tamaño del gimnasio es adecuado para una cancha de handball, es un polideportivo, no es un Zoom, viene muy bien para la escuela, pero por sobre todo para el barrio Lera de San Carlos de Bariloche. Es un barrio particular, es el más poblado, uno de los más tradicionales y antiguos, pero no hay plazas ni espacios públicos. Entonces los gimnasios polideportivos que pensamos con el gobernador se van a transformar en eso también, en un lugar convocante tanto para los vecinos como para el uso particular de la escuela. Los plazos de ejecución es aproximadamente un año, año y medio. Esto en realidad, bueno, aspiramos a que tengamos un inicio de obra, como te decía, prácticamente por diciembre, y bueno, en el ciclo lectivo del año 2017 ojalá podamos inaugurarlo, pero con buen clima, si nos acompaña el tiempo en San Carlos de Bariloche, las obras se pueden realizar.